Como primer ejemplo de código de este curso, vamos a ver cómo a partir del código que nosotros escribimos en un lenguaje de alto nivel, como puede ser Visual Basic Net o C Sharp, al final lo que obtenemos es código en un lenguaje intermedio, tal y como hemos estudiado en la carlección correspondiente. Si estás viendo este vídeo en la ventana de Windows Media, te recomiendo que lo pongas a ventana completa, porque está grabado en 1024x768 y lo vas a ver muy pequeñito si no lo haces así, ¿de acuerdo? Bueno, aquí he creado una aplicación de tipo consola que, bueno, ahora mismo está vacía. Entonces voy a escribir un código que tengo aquí preparado ya, que es muy sencillito, solo para que veamos cómo ese código después se transforma en un lenguaje intermedio que es independiente del lenguaje en el que lo creemos. Entonces, bueno, aquí está el código. Es súper sencillo. Se declaran dos variables, ¿eh? Un entero, que es la variable contador de este bucle de aquí, y una variable de cadena que inicialmente está vacía. Dentro del bucle recorremos los caracteres desde el número 32 al 255 y los concatenamos en la variable de cadena, de forma que al final lo que obtenemos es todos los caracteres ASCII imprimibles, ¿eh? Que son desde el espacio en blanco hasta el último, hasta el 255. Y luego los mostramos por la consola. Y esperamos a que el usuario introduzca alguna tecla para terminar el programa. Bien, como veis, muy sencillo. Entonces lo voy a ejecutar, que al mismo tiempo lo que ocurre es que se compila, se ejecuta. Aquí tenemos la consola. En Visual Studio 2005 no se muestran los resultados de la consola por la consola, sino que se muestran en una ventana especial que se llama consola rápida, que la particularidad que tiene es que nos permite tratarlos mejor, porque yo aquí puedo seleccionarlos, cortarlos, copiarlos, pegarlos y demás. Bueno, como veis, no tiene nada el programita. Ha funcionado a la primera, sin problemas. Lo voy a cerrar para terminar. Y vamos a ver el ejecutable que se ha generado, que está aquí, en esta carpeta que ya lo tenía preparada. Bien, este es el ejecutable. Parece un ejecutable normal, pero vamos a verlo con un desensamblador. Un desensamblador es una herramienta que a partir del ejecutable nos da el código fuente en lenguaje intermedio, en este lenguaje intermedio que estamos comentando. Por suerte, Visual Studio, bueno, más bien la plataforma .NET ya viene de serie con un desensamblador que se llama ildasm.exe. Lo tenéis dentro de la carpeta de Visual Studio y dentro del SDK de plataforma. Aquí está, ildasm.exe. Lo voy a ejecutar. Tarda un poquitín. A ver, aquí está, en esta ventana. Y ahora lo que voy a hacer es arrastrarla encima el ejecutable resultado de compilar el código anterior. Bien, aquí lo he arrastrado, ya lo compila y como veis tenemos, bueno, un manifiesto, la clase prueba y dentro de la clase prueba el módulo donde nosotros habíamos escrito el código y el método main, que es donde escribimos el código. Si yo hago doble clic sobre el método main, lo que voy a obtener es el código en lenguaje intermedio para ese método. Entonces hago doble clic y obtengo el código en lenguaje intermedio equivalente a lo que yo escribí en Visual Basic. Como veis, se declara una variable, un par de variables locales, una de tipo cadena y la otra de tipo int32, que es el tipo común equivalente al integer de Visual Basic. Y luego, bueno, se inicializa esa variable y dentro de un bucle, que es este de aquí, se va concatenando. Esto, bueno, es un poco más difícil, obviamente, de leer que Visual Basic, pero nos hacemos una idea de qué tipo de código es este código intermedio del que hemos estado hablando en el capítulo.